Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a mirar las respuestas, presentaciones que fueron escribiendo en la plataforma de Google. Y les voy respondiendo de manera corta, breve, lo más breve posible, así se hace ameno. Acá empieza. Acá hay 7 como comentario. Hola, soy Ariel Ramírez, tengo 23 años, está viviendo en Buenos Aires por tema de estudio. Se recibió en una escuela técnica en computación, tiene conocimientos básicos de programación y cumple con las expectativas. Buenísimo. Tomás tiene 20 años, trabaja en una empresa de software de testing. Está bueno eso. Testing, ¿qué es el testing? El testing es probar el software que hace uno mismo o que hace otra persona. En este caso, Tomás lo que hace es probar que el software que hizo un tercero funcione. Puede ser el software que hizo la misma empresa para la que está trabajando Tom o otra empresa que contrata en donde trabajará Tom, para que testeen y que el software funcione como debe funcionar según requisitos que se hayan especificado. Eso es muy importante. Nosotros vamos a ver algo muy pequeño, pero que se llama TDD, Test Drive Development, es decir, que las pruebas guíen el desarrollo. Eso lo vamos a ver en su momento, pero está bueno si Tom ya conoce algo del tema que nos oriente. Y está bueno conocer cosas de testing, porque cuando uno se sienta a programar con la cabeza del tester, piensa de otra manera, piensa en dónde va a estar el error. Entonces, programás ya pensando en prevenir ese error. Muchas veces, si uno no tiene en cuenta el testing, lo hace y en su momento explota, porque siempre, o la mayoría de las veces, estas cosas explotan. Que dice, por un tema de estar estancado y no saber programación, perdí muchas oportunidades laborales por lo mismo. Y me gustaría llegar a un developer senior o a un desarrollador web. Tengo conocimientos en CSS básico y HTML, un poco de SQL y Postman REST, pero me falta mucho para aprender. Un gusto, Sergio. Un placer, Tom. Bueno, ¿qué más le podemos decir aquí? Vamos a ver los distintos niveles. Acá dice senior. Está trainee, junior, semi-senior, senior. Después vamos a ver un poquito cómo son esas categorías, que dependen más que nada de cada empresa que donde uno vaya te pone ese título. Buenísimo todo lo demás. CSS básico tiene que ver con lo que vamos visto al principio en la presentación de el frontend. HTML también, SQL es el lenguaje para administrar la base de datos y Postman REST es una herramienta para poder interactuar con el servidor. Genial. Jesús Pérez. Tengo 30 años, trabajo de forma independiente y soy chef. Tengo conocimientos muy básicos de programación. Quiero desarrollarme en el área para trabajar más adelante. Genial eso. Hay que ver si querés complementar tu trabajo de chef con la programación, innovar ahí con alguna herramienta, o tener las dos cosas en paralelo, que no se crucen, o que una de las dos sea más fuerte. Eso será algo para definir. Y también la idea del curso es trabajar en equipo. Por un lado, tenemos a alguien como Tomás, que está trabajando ya en una empresa de rubro hace más de 2 años, hace bastante ya. Y Jesús, que va a dar sus primeros pasos. Los pongo a ellos como ejemplo porque son los primeros que leí. Y se ve eso, alguien con algo de experiencia y alguien que está entrando en este rubro, pero que tiene experiencia en otro. Entonces, la idea es trabajar en equipo. En esta plataforma, por el tema del virus, que tenemos que trabajar online,
puse dos comisiones. En el momento que vuelvan, que se pueda volver a las aulas, cada uno tendrá el horario al que se anotó. Pero ahora estamos todos juntos, los alumnos de las dos comisiones. La idea es trabajar en equipo. Eso significa, por un lado, los que más saben, ayudar a los que menos saben para poder crecer todos juntos. Alejandra Castro. Soy Alejandra Castro, 24 años. Actualmente estoy estudiando profesorado de historia. Aprendí lo básico de HTML años anteriores. La idea de aprender programación es que en un futuro sea de utilidad en mis clases, además de usarlo de manera personal. Está bueno eso, puedes armar tus propias presentaciones. En vez de usar Prezi y PowerPoint, podrías utilizar HTML para armar una página y armar ahí tus presentaciones, por ejemplo. Esa sería una de las opciones. O armar infografías también. Puede ir por ese lado. Bernardo Dinarte, 34 años. No estoy trabajando, pero siempre me dediqué al marketing y mi objetivo es aprender a programar para enlazar mis conocimientos y poder crecer profesionalmente. Hay mucha relación entre lo que es programación y marketing digital. Así que eso está bueno. Hay mucho de eso. Nosotros vamos a ver tal vez dos o tres cositas que se puedan relacionar con marketing digital. Y está bueno si vos, Bernardo, podés aportar de ese lado, estaría buenísimo. Giovanni. Tiene 24 años, estudia en la Facultad de Ingeniería. Me gusta la programación informática y hoy en día sigo la trayectoria full stack. Tengo un conocimiento básico de front-end, back-end. Me emociona aprender nuevas herramientas y ponerlo en práctica. Buenísimo, esto lo que habíamos hablado en la presentación full stack es todo ese camino entre el cliente y el servidor, el front-end y el back-end, en el medio el protocolo HTTP para comunicarse y una de las posibles maneras de formato JSON. Genial. Sabrina Galassi. Mi nombre es Sabrina y soy fotógrafa. Mira, yo tengo como hobby la fotografía. Me anoté en el curso con el fin de poder conseguir herramientas para ingresar al mundo IT. Me gustaría poder poner en práctica nuevas herramientas y nuevos conocimientos, tanto para poder crecer de manera profesional como para poder vincularlo con el marketing y la fotografía. Ahí está de vuelta el marketing. Sí, evidentemente es algo que no hay que descuidar y de alguna manera hay que agregarlo al curso, por lo menos para dar tres, cuatro herramientas que nos sirvan. Y ahí tal vez será Bernardo, ¿no? El que estaba con el marketing nos pueda dar una mano. Subimos, vamos al principio y bajamos. Acá. Me llamo Alessandra, tengo 29 años, trabajo como analista de control de calidad de software, como Tom, y me interesa complementar mis conocimientos de testing con programación. Ya me gusta siempre aprender más. Genial, alguien más de testing. Genial eso. Soy Janina, tengo 33 años, me anoté para programación porque me intriga conocer este mundo. Bienvenida. Me llamo Julián Saucedo, tengo 30 años, estoy empezando con el mundo de la programación. A fines del año pasado hice un curso de Mobile Studio en la Universidad de Quilmes, la Tecnicatura en Programación. Mi idea es aprender hasta poder desenvolverme solo e insertarme laboralmente en lo que es IT. Buenísimo esto. Lo voy a desarrollar un poquito en un tema aparte, pero para adelantarlo. Nosotros acá vamos a ver temas principalmente prácticos, a diferencia de cómo lo pueden mostrar en una universidad o en un terciario donde hay una gran base teórica. Acá vamos a ir a cuestiones prácticas rápidas y que puedan hacer programas y después, cuando sientan que necesiten una mejor base, podrán ir a hacer otros cursos o a una tecnicatura, a un terciario o a la universidad a buscar esa base. Pero nosotros no nos vamos a centrar tanto en la teoría. Sí, vamos a poder, obviamente, cuestiones teóricas, pero vamos a hacer un fuerte eje en la práctica.
Soy Llanero Román, tengo 54 años, trabajo con programas de diseño y administración. Me interesa profundizar en la programación. Llevé unos meses en codo a codo y últimamente Visual Basic para Excel. Me apasiona la tecnología. Genial. ¿Y qué te puedo comentar acá? Yo di clases en codo a codo, así que bueno, habremos tal vez en algún momento cruzado alguna de las actividades. Bienvenida. Mi nombre es Florencia Campos, tengo 21 años, estudio programación hace un año y trabajo desarrollando páginas web con HTML, CSS y JavaScript. Me gustaría además adentrarme más en el mundo del backend. Por eso me inscribí en este curso. Genial, ya ahí tenemos la parte del frontend prácticamente cubierta. Genial eso. Ulises. Mi nombre es Ulises Bazán, trabajo como administrativo y la computadora es algo que siempre está enfrente de mí. Y me inscribí a este curso porque la tecnología es algo que siempre me apasionó y nunca tuve el tiempo suficiente para dedicarle. Mis habilidades en informática son básicas y nunca estudié sobre programación, así que mis conocimientos al respecto son escasos. Muy bueno eso. Lo que nosotros necesitamos acá es que como requisito tengan un uso básico de la computadora, no más. Con uso básico de la computadora me refiero a poder copiar archivos, borrarlos, crear directorios, carpetas, que puedan buscar información en internet, instalar programas, borrar programas, todo ese uso básico de operación de PC. A partir de ahí arrancamos, el resto es trabajo del curso, así que estamos bien orientados. Nahuel, SEC. Soy de Florencia Varela, tengo 26 años y me gusta mucho todo lo que tengo que ver, lo que tenga que ver con la tecnología. Es por eso mi motivación al curso de programador. Tengo títulos técnicos y además soy estudiante de ingeniería. Ah, bueno, genial. Ahí vas a ver mucha de la teoría que hablábamos antes. Fernando Coria, 50 años, vivo en CABA. Trabajé en distintos rubros, entre ellos hice un intento de trabajar en desarrollo de páginas web hace unos 10 años. Hice unos pocos trabajos en los cuales en su momento no me estaba precisamente orgulloso y no veía la forma de mejorarlos, pasando a trabajar en otro rubro en el que sigo trabajando. Pero no estoy seguro si seguirá existiendo por demasiado tiempo más. Pensando en un cambio de actividad, decidí reintentar tomar el camino de trabajar como desarrollador que abandoné hace tiempo porque es algo bien genial. Acá hay un tema. Aclara, dice que tiene 50 años. Por suerte, hay plataformas en las cuales uno puede trabajar de manera freelance, remoto, siendo monotributista. Y eso funciona como mercado libre, más o menos, oferta y demanda. Hay gente que publica y dice, yo quiero hacer un sistema contable para mi empresa. Yo quiero hacer un sistema de gestión de control de stock. Y del otro lado están los programadores que dicen, bueno, yo te lo hago, mi valor hora es tanto. Y el valor que pone cada uno según la experiencia y lo que necesite. Y en esos lugares no importa la edad. A nadie le importa la edad en esos lugares. Me haces el trabajo, te pago. Listo, se terminó. Lo que sí se necesita en esos lugares es ganarse la reputación. A medida que uno va ganando trabajos, tiene cierto puntaje y eso va siendo reputación positiva. Como Mercado Libre, que creo que te va poniendo cierto puntaje a medida que vayas comprando o vendiendo. Y en esos marketplaces funciona así, la reputación. A medida que vayas teniendo más trabajos realizados, más confianza vas a generar y más posibilidades de enganchar otros trabajos. Alejandro Torres se quiso dedicar a trabajar en industria, siempre se dedicó a trabajar en industria del plástico, en el extranjero, y retornó al país por cuestiones familiares, ahora se encuentra desempleado. Por mi edad, justo mira, lo que hablábamos recién, Alejandro, justito. Y está fuera de la industria laboral.
Tiene 57 y la idea es buscar nuevos horizontes. Genial, bienvenido. Bueno, hasta ahí respondimos esto. Voy a mirar el tiempo. Estoy acá grabando, van 15 minutos. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. Los proyectos. Acá. Ya pusieron algunos. Desarrollo de página web informativa. Crear un sitio web para ofrecer servicios de programación. Programa de administración de cuentas. Desarrollar un e-commerce. Realizar un registro e informar al cliente sobre el estado actual. Diseño de página web de aprendizaje de ciencias educativas variadas. Página web de venta de dibujos en acuarela. Bien, veo que hay varios inscriptos que entraron a la plataforma y faltan ingresar algunos proyectos. Para algunos que no sepan qué poner como proyectos, les voy a pasar un link de... Tengo acá. Este. Para poder ver este link seguramente van a tener que estar registrados en LinkedIn. Ese va a ser una de las tareas. Crearse un perfil de LinkedIn, por lo menos básico, que lo den de alta y en su momento cuando tengamos el tiempo nos dedicamos a trabajarlo. Pero ahora para ver este video van a necesitar el perfil, me parece. O si no, prueben si es público. Y acá habla de lo siguiente. Es un Leo Piccoli. Es un referente en lo que tiene que ver con los emprendedores. Y está haciendo pruebas de un nuevo formato donde hace una entrevista. Ahora a un emprendedor y quiero rescatar puntualmente algo acá, volviendo a los proyectos. Esta persona a quien va a entrevistar hizo lo siguiente: trabajó para la marca de ropa, creo que es 47 Street. ¿Y qué pasa con esas marcas? Van generando por temporada nuevas producciones y lo viejo se lo tienen que sacar de encima las temporadas anteriores. Entonces, una de las formas es el outlet, descuentos. Lo que le propuso esta persona aquí en entrevista a Leo Piccoli es vender todo el stock viejo a través de un videojuego. Fíjense cómo él encontró la forma para solucionar eso, el mismo problema, sacarse el stock viejo de encima de otra manera. Se los dejo para el que lo quiera ver, después lo voy a poner en la planilla. Es muy bueno. Bueno, eso está por ahí. Bueno, ya que estamos con LinkedIn, vamos a mirar un ratito, así vemos qué es lo que hay. Hacer tu pedido, te lo llevamos a tu casa. Esto que es publicidad. Me encuentro en la búsqueda laboral activa, me interesan posiciones de DevDoc, arquitectura, un webinar, cómo plantear una estrategia de email marketing efectiva para vender más. Acá está el email marketing que hablábamos antes, hay que tenerlo en cuenta para incorporarlo al curso de alguna manera. Videos linkedianos, ¿qué es esto? Algo de marketing también. Esta chica publica bastante, a ver qué dice. Largo. ¿Por qué elegir un reclutador freelance? Reclutador es aquella persona que se encarga de buscar candidatos para que trabajen en las empresas. Los profesionales de reclutamiento freelance tienen el termómetro del mercado laboral porque trabajan a diario en múltiples búsquedas. Saben de qué forma llegar a los candidatos, redes sociales, actualmente estos tienen, bla. Está bien, lo dejamos pasar. ¿Qué más? ¿Aquí están buscando? A ver. Lo buscamos. Un probador en Java, full stack, senior. Para sumarse al equipo de importante empresa de desarrollo,
con presencia local e internacional. Bueno, nosotros vamos a ver Java y vamos a hacer un recorrido muy para arriba de lo que es full stack cuando se haga el trayecto. Cuando hagan el trayecto del programador web, van a estar más cercano de esto. Senior es alguien que ya tiene experiencia, bueno, son 5 años tal vez. ¿Y qué es lo que te ofrecen? Flexibilidad laboral, que puede ser trabajar algunos días de tu casa. Prepara que incluya a todo el grupo familiar, ajustes salariales acompañando contexto económico del país, más proyectos con tecnología de vanguardia, más contratación directa con el cliente. ¿Ves? Acá están buscando lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué más? Bajo un poquito más a ver si encontramos algo que nos sea útil. Útil para el curso. A ver qué están buscando acá. Taller de búsqueda laboral. Ah, mira, este es un emprendedor que sigo de México y esto debe ser hace 11 minutos recién, sí. Está. Hace algo que él llama como emprender en pijama. Se levanta, empieza a transmitir a las 7 de la mañana allá de México, como 11 de acá, y está en pijama y habla cuestiones de emprendimiento, de marketing y demás. Bueno, listo con esto. Subimos y a ver acá. La parte de arriba, My Network, hay gente que envía solicitud o que me dice que acepta mi solicitud. Un productor de medios audiovisuales y contenido digital. Un web developer, diseñadora de imagen. Vamos a aceptar. Aceptar. O sea, vamos a mirar, ¿eh? ¿Quién es Damián Rivero? Porque no dice mucho en el título. Soy licenciado en gestión educativa, me he desempeñado como docente a nivel primario en distintas situaciones. Mira, hago esto para ver si me sirve como contacto o no. Por idea, por lo menos en LinkedIn no es tener gran cantidad de contactos, sino contactos que tengan que ver con lo que vos estés necesitando. Puede ser. Y un mensaje. Buenas noches, señor. Muchas gracias por aceptarme y le mando saludos cordiales. Notificaciones. Listo. Esto se lo voy a estar enviando ahora y además voy a preparar otro video.